Restaurador, arriba,
Aleluya. Dios le bendiga a todos nuestros amigos televidentes. Ahí le amamos y le saludamos al municipio de Gilitla. Amamos y saludamos y enviamos un cordial saludo, cordial abrazo a la distancia al municipio de Matlapa, al municipio de Tampacán, al municipio de San Martín, a esta cabecera municipal, a todos los que nos ven ahí en su casita, en su hogar, allí en su negocio, ahí donde usted está sintonizando este programa, esperando siempre que sea de bendición para su vida, a la delegación de Tamán, a la delegación de Chapultepec, a través de las redes sociales, donde usted ve este programa, y le amamos y le bendecimos. Y siempre trayéndole una palabra que le bendiga, una palabra que supla la necesidad. En esta hora vamos a ver las bienaventuranzas del Señor Jesucristo. Algo que a mí me impacta es que Jesús se detiene al ver a una multitud grande, al ver a una gente tan necesitada. Si algo movía a Jesús a predicar, si algo movía a Jesús a enseñar, si algo movía a Jesús a orar toda la noche para el otro día poder atender a toda esa gente que venía a Él. Vemos a través de los evangelios que multitudes corrían a Jesús, multitudes venían a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. Y hoy especialmente queremos también lo mismo, que la gente venga a Jesús. Hoy tristemente las multitudes corren hacia un hombre que solamente les promete cosas y no se las cumple, pero Jesús es el único que puede suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Y miren qué maravilloso que la palabra suple todas las necesidades físicas, económicas, morales, espirituales, familiares, porque en esta tierra estamos limitados. Hay cosas que la ciencia no ha podido lograr, el cura para ciertas enfermedades no se ha logrado, pero el Señor Jesucristo vino para sanar toda enfermedad, enfermedades incurables, cosa que la ciencia no ha podido lograr. Entonces, de nuestro Señor Jesucristo está todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Y Él me maravilla porque se dedica a unos, dedica especialmente unos versos para todos aquellos que están en necesidad. Él se detiene y empieza a dar un sermón en el monte para todos los necesitados. Y en esta hora, cualquiera que fuere tu necesidad, si tú le crees a nuestro Señor Jesucristo, Él puede suplir tu necesidad. Amén. En Lucas capítulo 6, versículo 20, dice: bienaventuranzas y ayes. Dos cosas: bienaventuranzas y ayes. Las bienaventuranzas para lo que necesita, y los ayes son los hay, no más que como dice tres ayes, por eso dice los ayes, y los ayes son para aquellos que dicen o aparentan que no tienen necesidad de Dios. Hoy Jesús le va a hablar a dos tipos de personas, a los que tienen necesidad y a los que dicen o dan a entender que no tiene necesidad de Él. Por eso dice: bienaventuranzas y ayes. Dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Hay una bendición para los pobres. Dice el Señor: pobres que están aquí, yo los voy a bendecir. Yo estoy aquí, dijo Jesús, para bendecir exclusivamente a los pobres. O sea, pobres no es una causa de vergüenza. Ser pobre no es una causa de sentirse avergonzado o de sentirse menos. Ser pobre, aleluya, es una causa de sentirse digno, porque dice que de los tales es el reino de los cielos. O sea, ser yo pobre me garantiza que tengo el reino de los cielos. ¡Qué maravilloso Jesús! Que le vino a predicar a los pobres, que vino a bendecir a los pobres. No te sientas menos porque crees que eres pobre. Si
siéntete bienaventurado, siéntete bien bendecido, porque tuyo es el reino de los cielos. ¿Y por qué el reino de los cielos? Porque el reino de los cielos está todo lo que tú y yo necesitamos, está todo lo que tú y yo requerimos. Porque en un palacio, en un reino, en un palacio, hay de todo. Hay abundancia de pan, abundancia de vestido, abundancia de techo, la mejor esposa. Por eso Dios compara el reino de Dios con un reino natural, porque ahí está la abundancia y la provisión. Y Dios, Jesús, perdón, empieza diciendo, bienaventurados los pobres. Dice, porque de los tales es vuestro el reino de los cielos, porque somos bendecidos por ser pobres. Amén. Verso 21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Ahora le habla a los que tienen necesidad económica, a los que tienen necesidad de algún bien, a los que tienen necesidad de algo. Dice, son bienaventurados ustedes que tienen hambre. Yo soy el que suple sus necesidades, yo soy su pastor y nada les va a faltar. Tendrán el pan nuestro de cada día. De aquí estoy viendo como si todo estuviera, no sé cómo. Si viera cómo lo veo de aquí para allá. Aleluya. Y aquí nos damos cuenta que el Señor Jesús promete suplir la necesidad de hambre al que lo tenga. O sea, Jesús se dedica tiempo exclusivamente para nuestras necesidades. Dice, porque seremos saciados. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y va camino en el desierto, imagínense en el desierto, un pueblo grandísimo, un pueblo innumerable, dice que Dios les daba ahí pan y agua, no había agua, y Dios les decía, golpea una roca, y de la roca salía agua. Y esto no es un cuento de fantasía, de ciencia ficción, no es una película de ciencia ficción, esto fue real, que cuando el pueblo de Israel quiso agua, Dios les dio agua. En medio de un desierto, cuando quisieron carne, les dio carne en medio de un desierto. 40 años caminando en el desierto, y dice que sus pies no se le hincharon porque caminaron. A nosotros se nos hincha solo por estar sentados. Y ellos caminando no se les hinchó los pies. Dice la palabra que su vestido nunca se le envejeció, porque Dios tuvo cuidado hasta de su vestimenta. Y Dios le dice ahora a nosotros, o nos dice ahora a nosotros, bienaventurados, bien bendecidos, los que tienen hambre. Usted es un bendecido, tiene hambre, dígale a Cristo que le supla, porque dice que Él te va a saciar, no te va a dar, te va a saciar. Sí, amén. Te va a sorprender supliéndote. Sí, amén. Aleluya, yo a veces pido un bolillo y me manda 10 bolillos, me sacia. O sea, Dios va más allá de nuestra necesidad. Y dice, bienaventurados los que lloran, porque seréis, perdón, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Amén, amén. Más maravilloso Jesús se detiene. Si usted se da cuenta, pura necesidad. Los pobres, los que tienen hambre, los que lloran. Y esa es la condición de muchos de nosotros. A veces nosotros caminamos por la calle, andamos en la casa, en el trabajo, venimos a la iglesia, pero ahora sí, como dicen por ahí, nadie sabe lo que trae cada quien en su morral. Todos traemos una necesidad. Algunos de síntomas en el cuerpo, otros necesidades económicas, tiene que ser un pago de renta, de luz, de agua, se le juntó el pago de los ciertos lugares donde ha tenido crédito, se le juntó la cuenta de la tiendita, se le juntó el pago de algo, o se le juntó algo de economía. Y dice Dios que para eso Jesús viene a darnos esta palabra, para bendecirnos. Y Él suple, se da cuenta, todas, abarca todas las necesidades de mi Jesús. Primeramente los pobres los que no tienen nada. Los que están viviendo día a día. Los que tienen hambre, los que no tienen ni qué comer muchas veces. Los que
que llora por diferentes necesidades. Pero dice Cristo, bienaventurados los que lloran, porque van a reír. ¿Cuántos de nosotros llegamos a la iglesia llorando con un problema, con una necesidad? Y Dios nos cambió ese lloro en alegría, como dice la palabra. Él cambia el lloro en gozo, Él cambia el lamento en alegría, Él cambia la tristeza en alegría. ¿Por qué? Porque Jesús es el gozo de nuestra alma. Nuestra alma se emociona por las necesidades, porque en el alma están las emociones. Y nos entristecemos por los problemas, por las circunstancias, por lo que no tenemos, por lo que nos hace falta. Pero dice que Él nos va a hacer reír. Él nos va a consolar, nos va a fortalecer en medio de nuestra necesidad. Veíamos hace días una predicación que sin dolor no hay victoria. Hablábamos de nuestro Señor Jesucristo, que para Él tener ahora en los beneficios de estar a la derecha del Padre, el beneficio de que toda rodilla se doble en su nombre y toda lengua confiese a Jesús como su Señor y Salvador. Eso ahora es, pero Él pasó por un dolor. Tan solo así que Él dijo, pase de mí esta copa, porque era una copa amarga, era un dolor que iba a pasar. Y entonces Él le dice al Señor, pasa de mí esta copa. Digo, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, porque son necesarias las necesidades, los problemas, las circunstancias. Mi Señor dice en su palabra, dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Saben por qué? Porque ellos conocen el carácter de Dios. Los que estamos necesitados, conocemos el carácter de Dios, conocemos el poder de Dios, vemos los milagros de Dios. Y por eso dice el Señor, bienaventurados, tenemos como ejemplo de aflicción a Job. Dios pone de ejemplo a Job, porque es el hombre, el modelo de sufrimiento en la Biblia, el que más sufrió en la Biblia, se llama Job. Y dice Dios que a Él lo tenemos como modelo, Él lo pone como el modelo de aflicción, pero dice que el fin del Señor, o sea, el fin de tu necesidad, Dios es compasivo y misericordioso. Y hoy Dios nos está hablando a todos aquellos que están llorando por una necesidad. A lo mejor los que están aquí sentados, ¿no? Pero a lo mejor allí, en esa, detrás de esa cámara donde va a ver este programa, alguien está llorando porque perdió un ser querido. Alguien está llorando porque le van a desalojar porque no ha pagado la renta. A lo mejor alguien está llorando ahí porque le van a recoger el artículo que compró y no lo ha podido pagar. A lo mejor está llorando porque tiene a alguien internado en fase terminal, porque no tiene dinero para pagar algo. Está llorando porque está en un problema. Pero dice Jesús, bienaventurado eres tú que lloras, porque vas a reír cuando Él supla tu necesidad. Amén. Amén. Jesús promete cambiar nuestro lloro en risa. Amén. Aleluya. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. Dice Dios, bien bendecidos son, bienaventurados, cuando te aborrecen, cuando no te quieren, cuando te menosprecian, cuando te hacen de menos. Cuando te hacen de menos en el trabajo, cuando te hacen de menos en tu familia, porque tristemente hasta en la familia se ve esto. Pero no importa quién te haga de menos, tu jefe, tu patrón, tu amigo, tus papás, tu familia, tu esposo, tu esposa, quien sea que te haga de menos, dice Dios que Él va a estar ahí para consolarte. No te va a dejar, no te va a desamparar, te va a consolar. Dice Jesús, yo me voy de esta tierra, yo me voy a ir de este lugar, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, yo les voy a enviar a otro que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, otro que se llama Espíritu Santo Consolador. ¿Para qué queremos al Consolador cuando nos encontramos en este tipo de situación, que nos aborrece, que no nos quiere, que nos menosprecia, que nos tilda de diferente forma porque vieron algo en nosotros equivocado, o porque les dijeron algo equivocado de nosotros,
porque todavía hoy en día sufrimos como cristianos, nos rechazan porque somos cristianos. Hay gente que no puede, no le pueden dar un trabajo porque si se enteran que es cristiano, no le dan un trabajo. Todavía estamos viviendo esto en el siglo XXI. Y dice la palabra: bienaventurados seréis cuando os aborrezcan, cuando os aparten de sí, cuando no te quieran, que te quedes solo porque eres cristiano. Muchos de nosotros nos hemos quedado completamente solos, sin amigos, sin conocidos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque somos cristianos. Pero dice Dios: bienaventurado eres porque yo estoy contigo. Mayor es el que está contigo que todo el montón de aquellos que se fueron. Suficiente Jesús para estar contigo. Contigo tienes el cielo entero a tu favor, a los ángeles. Aleluya. Contigo está el cielo entero y con ellos está el diablo entero. Por eso dice Jesús: bienaventurado cuando los aborrezca, cuando no quieran juntarse con ustedes, cuando los dejen solo, cuando los saquen del grupo, porque del rol del grupo, de amigos, porque usted no encaja allí. Dice Dios: bienaventurados son ustedes. Dice: cuando desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Cuando muchas veces nos tildan como malos, cuando nos tildan que somos lo peor, ¿saben por qué? Porque somos hijos de Dios. Todo aquel que sufre esto, dice la palabra, Jesús le dice: bien bendecidos son, porque yo los voy a bendecir como ustedes no tienen idea. Amén, amén. Dice: gozaos. Y miren cómo dice Dios o Jesús, porque aquí está hablando Jesús, cómo dice Jesús que tomemos las cosas. Cuando te aborrezcan, cuando te menosprecien, cuando te digan que eres malo por ser cristiano. Dice Jesús que tomes esta actitud. ¿Cuál? Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Dice Dios: cuando esté pasando esto en ustedes, cuando ustedes estén pobres, cuando ustedes no tengan que comer, tengan hambre, cuando ustedes estén llorando, cuando ustedes los estén aborreciendo, cuando nadie se quiera juntar con ustedes y se queden completamente solos, cuando les digan que ustedes son malos por causa de mi nombre, dice Jesús: alégrense, gócense, no se pongan a llorar, porque yo tengo un galardón para ustedes, porque yo tengo un premio para ustedes. Yo los voy a premiar, dice Dios. Dice Jesús: yo los voy a premiar, les voy a dar un premio porque sufren. Les voy a dar un premio porque lloran. Les voy a dar un premio porque tienen hambre. Les voy a dar un premio porque los aborrecen. Les voy a dar un premio porque les dicen malo porque son cristianos. Les voy a dar un premio porque son pobres. Yo les tengo un premio. Por eso dice Jesús: ustedes no se pongan tristes, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y lo tenemos bien claro con el rico y el Lázaro. El rico hacía su banquete todos los días, el ricachón se la festejaba todos los días, el banquete más famoso, popular, grande que pudiera tener, la mejor comida. Y Lázaro era un llagoso que se sentaba a la puerta del rico. Y dice que él se sentaba a pedirse. ¿Saben por qué Lázaro se fue a la puerta del rico? Porque el rico hacía banquete. Y cuando salían sus invitados, todos briagos y todos ahí vomitando la comida o aventando la comida, él esperaba que le cayera una migaja de comida. Ese era el alimento de Lázaro, porque estaba llagoso. Algunos yo creo lo miraban y lo miraban por encima del hombro. Algunos ni lo notaban. Y él estaba ahí esperando que se le cayera algo de comida para él comerse. Pero un día murieron los dos. Muere el rico y muere Lázaro. Lázaro se va derechito al cielo. Y el rico, dice la palabra, que se fue al infierno, al lugar de tormento.
La Biblia le llama lugar de tormento, el infierno. Dice que el rico empieza a gritar y a llorar y a decir, sáquenme de allí. Padre Abraham, le decía hasta ahora, sí, hasta Padre Abraham le decía, moja la punta de tu dedo en agua y ponme en la boca porque me estoy ardiendo, me estoy quemando en este tormento. Dice, ¿cómo es posible que yo, siendo el ricachón, estoy acá sufriendo? Y este Lázaro, el mendigo, porque así le llama la Biblia, está en el cielo. ¿Por qué él está en el cielo? Y le dijo Jesús, porque tú tuviste tu buena parte en la tierra. Allá tú te la gozaste, te la pachaqueaste, hiciste lo que quisiste con todo lo que tuviste y nunca viste por este pobre. Nunca le diste nada a este pobre. En ti estaba levantarlo, cambiarlo, bañarlo, meterlo a tu casa para darle un trabajo. No le dabas ni las migajas. Tú tuviste su parte en la tierra, él también, pero acá él tiene la mejor parte. Por eso Jesús dice, aléjate. Gózate si en esta tierra no tienes casa, si en esta tierra no tienes bienes materiales, si en esta tierra estás pobre, estás al día, estás creyéndole a Dios al día, si en esta tierra te tocó sufrir, gózate. Alégrate, dice Jesús, porque yo te tengo un premio. Yo le tengo un premio, dice Jesús, a los pobres, a los que lloran, a los que aborrecen, a los que le llaman malos. Yo le tengo un premio, yo les voy a decir, si Jesús me dice que me tiene un premio, yo lo quiero. Amén. Gózate de eso que Jesús te promete. Aleluya. Y dice, gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí nuestro galardón. Y mire, es grande en los cielos, dice, hay un premio en el cielo reservado para ti y para mí. Amén. Aleluya, dice, porque así hacían sus padres con los profetas y vieron los tres, ¡ay! Ya ven que dijimos que vamos a ver las bienaventuranzas y los ayes. Ya vimos la bienaventuranza para todo aquel que se siente pobre, triste, enfermo, con hambre, que lo aborrece, que lo tinta por malo, que está solo, todos esos que tenemos necesidad. Pero mire, vienen los tres ayes, dice, ¡ay! Y cuando es ay, yo lo dije querido porque esto se ve muy recio, pero es un ay de dolor. Y dice, ¡ay! Mas ¡ay de vosotros ricos! Porque ya tenéis vuestro consuelo. Ahora, Dios no tiene problemas con ningún rico. El problema no es el dinero. El problema no es que tenga, y yo le hablo a los ricos de Tamazunchale, de todos los municipios, de todos los que van a ver este programa. Ricos, oigan esto. Dios no tiene problemas con su riqueza. Qué bueno que todos fuéramos ricos. Pero el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Dice, hay ricos, usted ya tiene su consuelo. Porque ustedes, muchas veces los ricos no buscan a Dios. Los ricos nunca se paran en una iglesia porque dicen, yo no tengo necesidad de Dios. Porque ellos confían en su riqueza. Porque ellos creen que como tienen dinero pueden comprar que comer. Ellos no tienen que pedirle a Dios que comer. Ellos no tienen que pedirle a Dios una casa. Ellos no tienen que pedirle a Dios cosas materiales. Ellos no tienen que decirle, Señor, sáname de esta dolencia, porque tienen el dinero para ir al mejor médico, al mejor ginecólogo, al mejor oncólogo, al mejor internista, al mejor médico. Entonces ellos no creen en Dios porque tienen la economía. Y por eso Jesús también lo menciona, dice, ay, ustedes ricos, porque ustedes ya tienen el consuelo. Ay de vosotros, ricos, porque muchas veces ellos, los ricos, no son tan dadivosos para ayudar al pobre, al menesteroso y al necesitado. Porque los ricos se vuelven egoístas, que no pueden bendecir a otra gente y que se olvidan de Dios porque su confianza está en su riqueza. A eso Jesús le llama, ¡ay de vosotros ricos! Dice, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Aquí se le voltea la tortilla, como dicen.
A los ricos se les voltea la tortilla, a los pobres los va a bendecir, los va a hacer, a los que lloran los va a hacer reír, a los que los aborrecen los va a abrazar y los va a consolar, a los que tienen hambre les va a dar. Pero dice que aquí que los que tienen, los que están saciados, un día, si no se acuerdan de Dios, les va a hacer falta el bien. Para aquellos que tienen todo y no se acuerdan de Dios, dice, espérense, porque un día se les puede acabar. Amén. Aquellos que se ríen, que se la gozan en fiesta, de río en río, de alberca en alberca, de balneario en balneario, y en, todos los días están pensando a qué lugar diferente ir a pasear, a gozar la vida, a tomar, a beber, a gozar de la vida, como dice el mago. Y solo piensan en gozarse de la vida y nunca se acuerdan de Dios. Para ellos hay un ay, ay de ellos, dice. Ay de ellos que ahora ríen, pero un día van a estar llorando. Tremendo, amén. El último ay. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuídate de que la gente te adule. Cuídate de la gente que te quiera toda. A mí toda la gente me quiere. Yo le caigo bien a toda la gente. Oh, la gente me dice que guapa, que hermosa. Oye, qué bien te ves. Oye, cuidado con los que te adulan. Dice que hay de ellos porque están esperando la adulación del hombre. Nosotros tenemos que esperar la aceptación de Dios en nuestras vidas. Nosotros no vamos a andar buscando la aceptación de la gente. Nosotros vamos a estar buscando la aceptación de Dios. Que yo esté haciendo la voluntad de Dios y que a Él le agrade. Que lo que yo haga le agrade a Dios. Que lo que yo hable le agrade a Dios. Que lo que yo haga le agrade a Dios. Que a donde yo vaya le agrade a Dios. Que nosotros busquemos agradarle a Dios. Porque hay de aquellos que buscan agradarle al mundo. Porque muchas veces hacemos cosas para agradarle al mundo, para que no nos tilden de anticuados, para que no nos tilden de aleluya, para estar dentro del grupo y estar con la gente que muchas veces no ama a Dios, y nosotros queremos encajar allí y buscamos la aprobación de ellos. Ay de vosotros que buscan la adulación de la gente. Es mejor que te menosprecien, que no te quieras, porque eres íntegro, porque eres dador, porque eres santo, porque buscas a Dios, porque amas a Dios. Esos son los bienaventurados. Que Dios te bendiga. Lloro para que Dios supla todas y cada una de tus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza.